título de medios de comunicación del plan de gobierno de Gana Perú. Alberto Arancén, con ustedes. Muchas gracias, compatriotas, compañeros, compañeras, amigos, correligionarios, hermanos, porque todos caben en este proyecto. Todos. No solamente algunos. Todos. ¿No? Así es. Hoy día, al mediodía, nuestro candidato a la presidencia, Ollanta Humala, en una reunión que tenemos con un grupo de personas como Julio Cot, de compromiso con la democracia, y ha firmado, y dentro de ello, como es obvio, un compromiso por respetar la libertad de prensa y de expresión en el país. ¿No es cierto? Hay que derrotarlo. Que aprendan lo que es la derrota. ¿No es cierto? Y a lo mejor, yo me planteo como 100 y luego como 50. Pero lo importante es que tienen que entender que en este país tiene que haber democracia. Y democracia es lo que manda la mayoría. Lo que manda la mayoría, lo que dicen los electores, lo que, cómo se vota. Y justamente lo que se quiere evitar es esto. Una minoría representada por Keiko, que representa a los sectores más ricos de este país, que representa a los grupos empresariales más reaccionarios de este país, a los sectores más corruptos de este país, como ha dicho los otros, a los más, los hijos de facto, a los que más me da asco, a los peores de este país. Y eso es el país. Entonces, por eso yo les digo, yo les pido, les invito, francamente hay que derrotarlo. Y lo digo con tranquilidad, no lo tengo que hablar, pero hay que derrotarlo. Porque la derrota de ellos, que después va a ser aún más difícil mantenerla, porque yo les advierto y les digo, ahora eso pasa. Ahora tengo los papayitos. Después van a ver cómo va. No hay que tener miedo, hay que organizar. Está bien, pero hay que ser consciente, hay que ser consciente hacia dónde caminamos. Hay que ser muy consciente hacia dónde vamos. Hay que ser muy consciente que si queremos el cambio, habrá que luchar. Y para luchar por el cambio hay que organizarnos. Hay que organizarnos. Y hay que organizarnos. Nada sacamos hablando. Y para trabajar hay que organizarnos. Y creo yo que eso es importante. Yo me voy. Pasó mañana, yo quiero hacer campaña en los comités de Chile, Argentina. Ya está saliendo gente a otras partes, desde a Bolivia, Europa, a Estados Unidos, porque hemos tenido problemas en el exterior. Si ustedes tienen familiares en el exterior, escríbanos, porque no nos ha ido tan bien en el exterior. Nos vamos en quinto lugar en el exterior.